get you up there. Well, the air is already fine. We'll just fly. ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? ¡Pa! ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? ¿Cómo están, mis queridos amigos de YouTube? Yo aquí estoy estrenando, estimados amigos, mi nueva camiseta de Facebook. Me la mandó el señor Zuckerberg de regalo. Realmente fue una grata sorpresa. No, mentira, estimados amigos, no me la mandó. Nadie me la compré en la ropa americana, estimados amigos. Y ya pasando por la ropa americana, me gustó, me costó $4, estimados amigos. Está casi igual que nueva. Incluso igual que nueva. Bueno, mis queridos amigos, Indio Solari es un cantante, es un grupo de rock que se llaman... Chuta, me olvidé el nombre del grupo de rock. Los Peladitos, ¿cómo que se llaman? Deme un segundo, por favor, para no pasar la tremenda vergüenza, estimados amigos, que no me acuerdo. Indio Solari, por favor, perdónenme, grupo. Grupo, ¿cómo se llama? Me olvidé, estimados amigos, por favor, perdónenme. Bueno, el asunto es que es un grupo, no puedo quedar en la vergüenza, ¿cómo se llama? Grupo de Indio Solari. Solari. Si no lo encuentro aquí, me cacheteo. Los Redonditos, eso es, estimados amigos. Me evité las cachetadas. Bueno, fue muy, discúlpame los amigos argentinos, muy, muy solicitado. Tengo muchos pedidos de este grupo. Yo no lo conocía, lo escuché y me sorprendió porque es una onda totalmente distinta a lo que yo había escuchado. Y vamos a analizar, porque es un tremendo fenómeno, es un fenómeno. Y vamos a analizar más que por qué es un fenómeno, vamos a analizar, digamos, la voz de él para seguir aprendiendo diferentes técnicas y cosas. Me estoy tomando ahora, estimados amigos, algo para mi garganta. Un remedio secreto, amigos. Para mi alergia. Estoy con alergia. Vamos entonces a... Observen esto, miren. A mí me gustó la empezada. Es como... Es como que la vida te cachetea, la vida te castiga. Yo lo veo así. Es un castigo, algo que te sorprende. Porque la caja va junto con el bombo. Y junto con las guitarras. Entonces, un solo vencazo. Y eso yo pienso que se refiere a algo que quiere sorprender, algo que te pilla de sorpresa. ¡Bam! ¡Bum, tum, 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 bum, ba! Bueno, vamos a adelantar un poquito aquí, donde él empieza a cantar. Yo lo voy parando porque no puedo dejarlo pasar más de 3-4 segundos porque me ha detectado YouTube con partes que tienen 3 segundos y por asuntos de copyright después no puedo subir el video. Entonces, para evitarme eso, lo voy parando. A las personas que recién vienen llegando a mi canal, les digo que yo soy bueno para pegarle al micrófono, que esto no es una reacción, esto es un análisis. Vamos analizando paso por paso qué es lo que hace el cantante para ir aprendiendo sus técnicas. Yo las voy explicando. Entonces, si lo que ustedes quieren hacer es disfrutar de la canción completa, vayan al video, véanla 1, 2, 3 veces y después vienen a ver el análisis, porque si lo que quieren es disfrutar de la canción completa esperando que esto sea una reacción y yo hable al final, no lo van a poder hacer. En este fin de verano, en medianoche. En medianoche, es una voz media pastosa, con doble vibrato. Yo al tiro me doy cuenta ahí que es un buen cantante, al tiro. Aquí, a ver. El hijo de tu enemigo. Y va, él va haciendo, digamos, cambios entre lo que es la voz con aire y después entera. Y tiene una voz bien particular. Lo bueno es que yo sé que si lo escuchara cantar a él, no me confundiría. Entonces ya estamos hablando de que tiene un estilo propio. El muy hermoso suena distinguido. Suena distinguido. Eso es dominio del diafragma. Entonces, él, digamos que yo me doy cuenta que si él tiene dominio de la voz con aire después redonda, si tiene doble vibrato es porque es buen cantante. Una noche de cristal. Una noche de cristal. Lo que a mí me sorprende hasta el momento, él es sumamente afinado. Porque él va diciendo cada cosa, le da la nota exacta y no suena destemplado. Porque una cosa es ser afinado
y estar un poco destemplado. La, 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 la. Como que se va un poco la afinación. Aquí no, es preciso. Que seas amigo. Se hace añico. Una noche de cristal que se hace añico. Una noche de cristal que se hace añicos. Incluso hace como un crescendo. Comienza con voz, con aire, luego entera y crescendo. Pero a mí me llama lo siguiente la atención. Esto, miren. Hace como un rugido rockero total. Una noche de cristal que se... Porque él está cantando con voz normal, como la que habla, impostando un poco, no impostando, o sea, no impostando la voz, redonda, la, 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 y después se va. Aquí miren. Un rugido. Oh, no lo soñé. El vibrato rápido. No, él domina el vibrato. Es un muy buen cantante. Acá, miren, observen lo que hace. Miren. No lo soñé. No lo soñé. El vibrato sumamente rápido. Entera y termina un poco de aire. Pero con el vibrato completamente ordenado. No, tu suerte, no, entera con aire. Entonces, tenemos dominio del doble vibrato. Tenemos una voz. Yo no puedo hacer ese rugido, es imposible, no sé cómo lo hace. Tenemos el dominio de la voz de cabeza, tenemos el dominio de la voz entera, voz con aire, vibrato rápido. Es un muy buen cantante y súper afinado. No lo soñé. Hace un diminuendo al final. Hace como un crescendo diminuendo. No lo soñé. Con vibrato apagado. Y ahí cambia después. En vez de decir dice y va apagando. Mejor que nunca. No, muy rápido el vibrato. Me pides por favor. Súper buen cantante, un excelente cantante afinado. Y lo que más me gusta a mí es la pachorra y tranquilidad que tiene para cantar. Que no prendías la luz. Perfecta afinación en toda la canción. Y el sonido rico y la gente vuelta loca. A ver qué es lo que dice aquí. Figuro. Como que redondea la voz al final. Y al margen, todo es con doble vibrato. Porque por ejemplo, si yo me pongo a cantar, no lo soñé. La, 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 lo soñé. Uno puede decir, sí, qué fácil cantarlo, pero darle ese sabor hay que ser un cantante experimentado. No lo soñé. Con vibrato, o sea. Figuro. Este film da una imagen exquisita. Y sigue con lo mismo. Sigue con un poco de aire, luego entera. Aire, luego entera. Contraste. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Es complejo cantar una canción tan afinadamente. Yo no creo que esto tenga postproducción de afinación. No, no lo creo. Escuchemos esto, miren. Aquí, miren. Esos chicos son Esos chicos son como bombas pequeñitas. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Termina con aire y vibrato. Perfecto. El peor camino a la cueva del perico. El peor camino a la cueva del perico. Y la pachorra que tenemos. Para tipos que no duermen por la noche. Aquí va a ser algo interesante. Para tipos que no duermen por la noche. Oh,
qué hermoso eso. Aquí miren. No lo soñé. Oh, no lo soñé. Y el vibrato lo hace más largo. No lo soñé. Oh, qué hermoso. No, si para, o sea, uno cuando escucha cantar a veces a los cantantes de rock, como en este tipo de canciones, me picó la voz rockera que hice. Uno puede pensar que es fácil. Claro, puede ser fácil cantarla, pero que te salga de esa manera es lo difícil, porque hay muchas cosas que se juntan. Primero que nada, el estilo, el color de voz, el dominio de voces. Estaba rozando la silla. Y ahora le pegué el micrófono. El dominio de voces. Las inflexiones que hace. ¿Qué más? Se me fue la onda porque ahora esta silla antes crujía y ahora pasa a rozar ahí al... Bueno, es mi silla. Me compré una silla nueva, amigos, para que ustedes la vean. Bueno, ya se me fue la onda. Voy a seguir. Voy a retomar más adelante. Vas corriendo a la deriva. Y hace un... El vibrato que hace es un poco como de garganta. Aquí. Vas corriendo a la deriva. Y vas corriendo a la deriva. Para mí es muy difícil hacer ese vibrato rápido. No lo soñé. No lo soñé. A mí me cuesta. No lo soñé. Hay que estar muy, muy concentrado. No lo soñé, la 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 la. Esos picos son difíciles de hacer. Aquí. No lo soñé. Yeah. Yeah. Y nos sacamos las gafas. Los ojos ciegos bien abiertos. Los ojos ciegos bien. Voz cabeza. Comienza entera, después cabeza. Para terminar con vibrato. Me pides. Él canta muy apretado, ¿ah? Él no dice, me pides por favor, porque si no sería otra cosa. Me pides por. Me pides por favor. Le da como una contención, le da como un poder contenido. Y ahí él libera después. Escúchame. Por favor. Y no prendas la luz. Primero pone cabeza entera y luego un poco de aire. El sonido de la batería, el splash, la guitarra eléctrica, todo espectacular. Figuro. Y de ahí después lo hace plano. Lo hace con una... ¿Cómo se llama? Con un... No es fade out. Con un disminuendo, pero sin vibrato. Bueno, vamos a adelantar un poco, estimados amigos, porque esto dura casi 6 minutos. Sonidazo, ¿eh? Sonidazo. Me sorprende la pachorra. Está completamente en su casa, ¿no? Y la gente realmente lo disfruta mucho. No, sonidazo. El montaje final es curioso. Hace, utiliza el mismo recurso. Ahora está cantando con un poco más de aire. Yo pienso que, bueno, no sé si lo hizo a propósito o no, pero muchas veces cuando uno está cantando una estrofa y después canta otra y las dos estrofas son la misma línea melódica, digamos, es bueno hacer un cambio en el tipo de voz que estás utilizando para que no suene igual. Entonces yo pienso que igual él es capo, un gallo capo. Entonces sabe que tiene que cambiar un poco el tipo de voz para no estar haciendo lo mismo. Está cantándolo con un poco más de aire, la voz más abierta. Pasa la oscura multitud. Bueno, está utilizando, digamos, los mismos recursos. A mí me interesa saber cómo termina este cuento. Para que no se haga tan largo el video, estimados amigos. Bien abiertos. Ahí le puse un poco más de rockero. Aquí. Los ojos ciegos bien abiertos.
Los ojos, aire, cabeza y después medio raspado rockero. Termina con vibrato. ¡Qué sonidazo! Aprieta de nuevo. Me pides por favor. Y no prendas la luz. Miren el, la marea de gente que hay ahí, po. La energía que debe haber ahí en pararse en, y ver a toda esa gente y que tú estés saltando y toda la gente arriba. Eso es, un, eso es una energía que te da para estar cantando 20 años. ¡Oh! Aquí, mira. Me desfiguro. A ver. A ver qué es lo que hace. Aquí. Ah. Eso es una transición de falseta a voz entera. Me des. Pero bonito, sí, pues. Figuro. Es como lo que hacía Tarzán. Yo en todos mis videos donde veo esto doy el ejemplo de Tarzán. Algo así. Me desfiguro. No, es como que se queda en el armónico. Es difícil. Se queda en el armónico pegado arriba y baja. Aquí, mira. No. Difícil para que no salga como un... como un perro atropellado, no sé. Qué terrible, malo el ejemplo, sí, pero bueno, horrible suena. Con cariño, una bendición. Una bendición, bueno, él tiene la voz naturalmente pastosa. Como ustedes, les agradezco para siempre. Me gusta la forma en que agradece, porque lo agradece tranquilamente, con solidez, con aplomo. No dice, bueno, gracias, amigo, chao, nada de eso. Les agradezco por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Tranquilo, relajado. Seguramente en algún momento. Cariño. Cariños. Y se va sólido, sólido. Sólido. Oh, 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 oh. Yeah. Indio Solari con la canción Jijijijiji. El nombre igual, pues, psicodélico. Yo me he quedado gratamente sorprendido, estimados amigos, con este grupo. No lo conocía, pero me gustó. Yo creo que, y así me voy a bajar el disco. Voy a comprar el disco, si es que lo puedo comprar. Bueno, en Spotify debe estar, porque me encantó. Realmente me encantó el sonido espectacular, el cantante, la banda, cómo suena, la interacción con el público. Tienen energía, tienen onda. Yo creo que por eso es el fenómeno. Es un excelente sonido, un excelente cantante, un estilo nuevo, una música dinámica. Me encantó. Bueno, mis queridos amigos, espero que a todas las personas que me pidieron que analizara yo a Indio Solari les haya gustado este análisis. ¡Este análisis! Mis estimados amigos, les digo que ahora ustedes pueden aportar con el canal, estimados amigos, cambiando de tema, adquiriendo el libro Musi, el murciélago colorado, que es un libro de cuentos para niños, evidentemente, que narra las aventuras que un murciélago colorado tiene junto a su mamá. Los enlaces están aquí a la descripción, tanto para Macintosh como para Windows, estimados amigos. Y también les recuerdo suscribirse a mi canal, apretar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, estimados amigos. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Once I get you up there, well.